Buenos días, bienvenidos a Buenos Aires, bienvenidos a Argentina. Quiero enviar un muy warm saludo a nuestro presidente Mauricio Macri y a nuestro mayor Horacio Rodríguez Larreta. To give you la bienvenida aquí a esta conferencia. Para nosotros es una enorme alegría que este encuentro se realice aquí por muchas razones. En primer lugar, porque estamos convencidos. Y en esta etapa de cambio que está viviendo la Argentina, una etapa de entusiasmo, de transformación, integrarnos al mundo y ser un espacio de recepción para este tipo de eventos, nos permite poder ofrecer toda la calidez y toda la vocación de diálogo y de encuentro que siempre ha sido una característica de nuestra sociedad y de nuestro país. Dentro de poquito tiempo será acá también la conferencia ministerial de la OMC. Asumiremos la presidencia del G20. Tendremos los Juegos Olímpicos de la Juventud a mediados de año. Como parte del espíritu que hemos querido plasmar en nuestro mensaje central para el G20, la idea de Building Consensus for a Fair and Sustainable Development. Este es el espíritu que quisiéramos que se encuentre esta conferencia, una conferencia donde se encuentren cómodos, donde se encuentren a gusto y donde ojalá que también en los días que les queden puedan también visitar un poco esta hermosa ciudad y este gran país que es nuestro país y que tiene una gran avidez de recibir a los visitantes de todo el mundo. En segundo lugar, estamos profundamente convencidos de que un mejor mundo es un mundo más conectado y que esta apasionante revolución y transformación de la humanidad que se da a partir de las comunicaciones debe llegar a cada uno de los habitantes de nuestro planeta, en particular para poder asegurar los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha fijado. Creemos que más inclusión digital que más acceso a más comunicaciones para todos, es más libertad, es más democracia, es más transparencia, y eso construye un mejor mundo. Estamos convencidos que tenemos que tener una mirada positiva hacia los cambios tecnológicos como herramientas que nos permitan encarar y resolver estos problemas de la humanidad que enfrentamos, como puede ser la pobreza y la desigualdad, los desafíos del cambio climático, la búsqueda de la paz y del cuidado de los derechos humanos. Creemos asimismo que la calidad democrática se fortalece con ciudadanos conectados, con capacidad no solo de recibir información, sino sobre todo de producir información. Y allí creemos que aquí en la Argentina también el espíritu emprendedor de nuestra gente tiene mucho que aportar y así lo han demostrado el ecosistema emprendedor. De compañías de comunicaciones y de tecnología que se han ido desarrollando, muchas veces con condiciones desfavorables, pero que pueden servir de ejemplo ahora que la Argentina está en una senda de crecimiento y de transformación para otros países, para los jóvenes de cada una de esas comunidades que está buscando un mejor futuro para ellos y su comunidad y su familia. Por último, déjeme decir que. La Argentina está comprometida con la búsqueda de reducir la violencia, de reducir los males como puede ser el terrorismo, el narcotráfico y otras cuestiones que muchas veces se aprovechan de la tecnología para fines negativos. Y allí seguiremos trabajando junto a todas las naciones en seguir fortaleciendo herramientas contra el ciberterrorismo, el ciberbullying o cualquier otra expresión de odio o de violencia que se quiera aprovechar de la tecnología. Somos optimistas y entusiastas por definición, queremos protagonizar este gran siglo XXI que nos toca vivir y en ese sentido vuelvo a darles la más cálida bienvenida a la Argentina a este encuentro y desearles que en toda esta jornada de trabajo puedan avanzar y ayudar a que estos objetivos los cumplamos entre todos. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.